señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Y ahora, mis queridos hermanos, vamos a presentar nuestras intenciones para este Santo Rosario de hoy. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. El primero, la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos, sudando gotas de sangre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Danos santos sacerdotes, santos religiosos, misioneros y laicos santos comprometidos con tu iglesia, escúchanos Señor. Segundo misterio, la flagelación.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Danos santos sacerdotes, santos religiosos, misioneros y laicos santos comprometidos con tu iglesia. Escúchanos, Señor. En el tercer misterio contemplamos la coronación de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Danos santos sacerdotes, santos religiosos, misioneros y laicos santos comprometidos con tu iglesia, escúchanos Señor. En el cuarto misterio contemplamos al Señor llevando la cruz a cuestas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Danos santos sacerdotes, santos religiosos, misioneros y laicos santos comprometidos con tu iglesia, escúchanos Señor. En el quinto misterio contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Danos santos sacerdotes, santos religiosos, misioneros y laicos santos comprometidos con tu iglesia, escúchanos Señor. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo Consolador, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso de insigne devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Te rogamos, Señor, nos concedas gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las eternas alegrías, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Acto de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podría sufrir las penas del infierno. Ayudado por vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Acto de adoración. Dios Todopoderoso y Eterno, he aquí que llego al sacramento de tu unigénito Hijo, mi Señor Jesucristo, como enfermo al médico de la vida, como manchado a la fuente de la misericordia, como ciego a la luz de la eterna claridad, como pobre al Señor de cielo y tierra.
como desvalido al Rey de la Gloria. Ruego, Padre, a tu infinita bondad y misericordia, que tengas a bien sanar mi enfermedad, limpiar mis manchas, alumbrar mi ceguera, enriquecer mi pobreza, vestir mi desnudez, para que así pueda yo recibir el pan de los ángeles, al Rey de los Reyes y Señor de los que dominan, con tanta reverencia y humildad, con tanta contrición y ternura, con tanta pureza y fe, con tal propósito e intención, como conviene para la salud de mi alma. Padre bueno, concédeme, te ruego, recibir no solo el sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor, sino también la gracia y la virtud del sacramento. Oh Dios benignísimo, permíteme de tal manera recibir el cuerpo de tu unigénito Hijo, tomado de la Virgen María, que merezca ser incorporado a su cuerpo místico y contado entre sus miembros. Oh Padre amantísimo, concédeme que logre contemplar cara a cara por toda la eternidad a tu amadísimo Hijo, a quien ahora en mi vida mortal me propongo recibir oculto bajo el velo del sacramento, y que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Acto de desagravio. Oh dulcísimo Jesús, cuyo inmenso amor a la humanidad no ha recibido en pago de los ingratos más que olvido, negligencia y menosprecio, míranos postrados ante tu altar para reparar con especiales homenajes de honor la frialdad indigna de la humanidad y las injurias con que en todas partes hieren tu amantísimo corazón. Mas recordando que también nosotros alguna vez nos manchamos con tal indignidad, de la cual nos dolemos ahora vivamente, deseamos ante todo obtener para nuestras almas tu divina misericordia, dispuestos a reparar con voluntaria expiación no solo nuestros propios pecados, sino también los de aquellos que, alejados del camino de la salvación y obstinados en su infidelidad, o no quieren seguirte como a pastor y guía, o, dejando de lado las promesas del bautismo, han sacudido el suavísimo yugo de tu ley. Nosotros queremos expiar tan grandes pecados, especialmente la falta del pudor, las innumerables acechanzas tendidas contra las almas inocentes, la profanación de los días festivos, las injurias proferidas contra ti y contra tus santos, los insultos dirigidos a la Iglesia y a los ministros de la Iglesia, las negligencias y sacrilegios con que es profanado el mismo sacramento del amor, y en fin, los públicos pecados de las naciones que oponen resistencia a los derechos y al magisterio de la Iglesia fundada por ti. Ojalá nos fuese dado lavar tantos pecados, mas entre tanto, como reparación del honor divino, nos unimos a la expiación de la Santísima Virgen María, de San José, de los santos y de las almas buenas, y te ofrecemos la satisfacción que tú mismo ofreciste un día sobre la cruz al Padre Eterno, y que diariamente se renueva en nuestros altares, prometiendo de todo corazón, en cuanto nos sea posible y mediante el auxilio de tu gracia, reparar los pecados propios y ajenos y la indiferencia de las almas hacia tu amor, oponiendo con firmeza la fe, la inocencia y la observancia de la ley evangélica, sobre todo de la caridad. Oh benignísimo Jesús, por intercesión de la Santísima Virgen María y de San José, te suplicamos que recibas este acto de desagravio como reparación por nuestros pecados
y los pecados del mundo entero, y otórganos a todos el don de la perseverancia final para llegar felizmente a la gloria, donde en unión con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Santísima Virgen María para ofrecer la hora de la misericordia. Madre de piedad y misericordia, Santísima Virgen María, yo, pecador, indigno y miserable, me acojo a ti con todo el afecto de mi corazón, implorando tu piedad, para que a mí y a todos en este lugar y en la Santa Iglesia te dignes asistirnos con tu bondad, como acompañaste a tu dulce Hijo Jesús en la cruz, así también nosotros queremos acompañarte a ti para ofrecer esta hora de la misericordia. Acto de ofrecimiento. Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, junto con la Santísima Virgen María, San José, los ángeles y los santos, yo te ofrezco esta hora de la misericordia y al Padre Eterno le ofrezco esta coronilla en expiación por mis pecados y los pecados del mundo entero, por el bienestar de la Santa Iglesia y la extensión del reino del corazón de Jesús por toda la tierra, por la paz del mundo, la estabilidad y el progreso de las naciones, por el final de la guerra, la violencia, el odio, la corrupción y la maldad, por la conversión de todos los pecadores, por todos los que sufren en la tierra y por las intenciones de cada uno de nosotros en esta oración. Hoy en la lista de oración encomendamos el eterno descanso de Dagoberto Baena Muñoz, Ermilda Marín Arias, Jorge Vargas Chavarín, Eustacia Miranda, Rafael Hernán Suárez Flores, Félix Joaquín Herreño Rodríguez, Jorge Aniceto Ramírez Salinas, Esther Valencia de Londoño. Por el bienestar, la salud y las intenciones de Daneri González Vélez y esposo, María Elena Baena María, Dominic Duz Neves Valencia, Angelina, Mauricio Taborda, Diana María Castaño, Jorge Eduardo Ayala, Jorge Giraldo Giraldo, Ana Restrepo, María del Carmen Rodríguez, Noelia Valdés, Silvia López, Jessy Carvajal García, Oscar Gabriel, Juan Gómez, Paulina Carvajal, Eleuterio y Marlen Puebla, Raúl Aristizábal y Diana Ortiz, Alejandra Herreño, Ana Cecilia Segura, Margarita Cabrera, Aurora Ruiz, Jacqueline y Manuela Firvida, Vian Marí, Marta Jaramillo Reyes, Nelly Elizabeth Castillo Campos, Nelly Castillo, Kareli Blanco Gamboa, Marvin y Edith Amaya, Gloria Estela Cator Muñoz, Cristina Martínez Orozco, Ana María Loaiza, Lorelei Gil Calle, Marlene Zuluaga Castaño, Luzmeri Riaño, Estela Chavarro, Ana Mercedes Hurtado Serrano, Silvia Duque, Victoria Useche, María Silvia Carvajal García, Cristian Andrés Aunta, Ángela Mendoza, Neri Cristina Ramírez, Elisa del Pilar Serrano, Leopoldina Cruz. Familias Triviño Gómez, Mendoza Uribe, Mendoza Ortega, Ricardo Rodríguez, López Gutiérrez, Velázquez Ortiz, Miguel Antonio Mora Sánchez, Domínguez Mosqueda, Ramírez Becerril. Las familias que tienen su intención en la devoción del cirio familiar, hoy encomendamos las familias e intenciones: Robledo Salgado, Bejar Salgado, Gallo Suárez, Díaz Ochoa, Ochoa Díaz, Pérez Alarcón, Vuelvas Agudelo, Motato Betancur, Betancur Gañán, Francia Rodiles y familia, Isabel Álvarez Flores. Y por las intenciones de cada uno de nosotros. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús, como manantial de misericordia para las almas, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. El Señor Jesús le pidió a Santa Faustina que ofreciera la hora de la misericordia, ojalá después de la coronilla rezando el Santo Vía Crucis. Vamos a aprovechar para cumplir con este pedido de nuestro Señor Jesucristo y ofrezcamos este Vía Crucis por el perdón de nuestros pecados, por la conversión de los pecadores, por la conversión del mundo entero, por la paz, por todos los que sufren. Padre misericordioso, concédenos vivir este santo Vía Crucis con fervor y haz que nuestros corazones acojan tu palabra llena de amor para aprender de ti a ser misericordiosos con los demás. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y el sufrimiento de María Santísima al pie de la santa cruz. Obra de misericordia, visitar a los encarcelados. Del Evangelio según San Juan. Dijo Pilato a los judíos, «Aquí tienen a su rey». Ellos gritaron, «Fuera, crucifícalo». Replicó Pilato, «¿A su rey voy a crucificar?». Contestaron ellos, «No tenemos más rey que al César». Entonces se los entregó para que fuera crucificado. Señor Jesús, te pedimos por todos los encarcelados en el mundo entero, para que nos enseñes a reconocer sus necesidades de comprensión y amor. Amén. Pequé, Señor, ten misericordia de mí, que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Segunda estación. Jesús carga con la cruz a cuestas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y el sufrimiento de María Santísima al pie de la santa cruz. Obra de misericordia, enseñar al que no sabe. Tomaron pues a Jesús, que cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota. Señor, te pedimos por las personas que no tienen acceso a la educación, porque no hay quien les enseñe, para que muevas la conciencia a los dirigentes de que educar es un valor humano. Amén. Pequé, Señor, ten misericordia de mí, que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y el sufrimiento de María Santísima al pie de la santa cruz. Obra de misericordia. Corregir al que se equivoca. Llamando a la gente, a la vez que a sus discípulos, les dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Oh Padre,
Danos el valor que se necesita para corregir con amor al que se equivoca, para que siga por el camino de la verdad y la justicia que lleva a ti. Amén. Pequé, Señor, ten misericordia de mí, que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Cuarta estación. Jesús encuentra a su Santísima Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y el sufrimiento de María Santísima al pie de la Santa Cruz. Obra de misericordia, dar posada al peregrino. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María: Este niño será causa de caída y elevación para muchos en Israel, será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Señor, abre nuestro corazón a la solidaridad para acoger al forastero, al que necesita nuestro amor y apoyo. Amén. Pequé, Señor, ten misericordia de mí, que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Quinta estación. Simón de Cirene lleva la cruz de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues con tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y el sufrimiento de María Santísima al pie de la Santa Cruz. Obra de misericordia, visitar al enfermo. Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, que volvía del campo y pasaba por allí, fue obligado a cargar con la cruz de Jesús. Señor, danos un corazón misericordioso para que como buenos cireneos acompañemos a todos los que sufren en la enfermedad. Amén. Pequé, Señor, ten misericordia de mí, que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y el sufrimiento de su Santísima Madre al pie de la Santa Cruz. Obra de misericordia, dar de beber al sediento. Del mismo modo que muchos quedaron asombrados al verlo, pues tan desfigurado estaba que no parecía un hombre, ni su apariencia era humana, así se admirarán muchas naciones. Ante él cerrarán los reyes la boca, pues verán lo que nunca les contaron y descubrirán lo que nunca oyeron. Señor, concédenos que te encontremos y acojamos en el rostro sufriente de nuestros hermanos que tienen sed física y espiritual, y ayúdanos a ser misioneros de tu amor. Amén. Pequé, Señor, ten misericordia de mí, que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y el sufrimiento de su Santísima Madre al pie de la Santa Cruz. Obra de misericordia, dar buen consejo al que lo necesita. Les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, mas a los tres días de haber muerto, resucitará. Señor, danos el don de sabiduría para saber escuchar y acoger al que se siente solo y abandonado. Amén. Pequé, Señor, ten misericordia de mí, que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y el sufrimiento de su Santísima Madre al pie de la Santa Cruz. Obra de misericordia, consolar al triste. Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús se volvió a ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Señor, hay mucha soledad y tristeza en el mundo. Danos la gracia de comunicar alegría y esperanza a todo el que lo necesite. Amén. Pequé, Señor,
Ten misericordia de mí, que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y el sufrimiento de su Santísima Madre al pie de la Santa Cruz. Obra de misericordia, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas, soportó el castigo que nos regenera, y fuimos curados con sus heridas. Padre Celestial, ponemos en tus manos nuestro corazón, para que día a día aumente en nosotros la paciencia y la caridad para sobrellevar los defectos propios y los de los demás. Amén. Peque, Señor, misericordia de mí, que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y el sufrimiento de María Santísima al pie de la Santa Cruz. Obra de misericordia, vestir al desnudo. Lo crucificaron y se repartieron sus vestiduras, echándolas a suertes, a ver qué se llevaba cada uno. Señor, ante tanta opulencia que hay en el mundo, despierta nuestro corazón para compartir lo que tenemos con los más necesitados. Amén. Peque, Señor, ten misericordia de mí, que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Décima primera estación, Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y el sufrimiento de su Santísima Madre al pie de la Santa Cruz. Obra de misericordia, dar de comer al hambriento. Llegados al lugar llamado Calvario, lo crucificaron allí junto con los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Señor, es un derecho humano la alimentación. Muévenos a todos a colaborar para que el alimento diario no falte en ningún hogar. Amén. Peque, Señor, ten misericordia de mí, que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Décima segunda estación, Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y el sufrimiento de su Santísima Madre al pie de la Santa Cruz. Obra de misericordia, perdonar al que nos ofende. Y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Señor Jesucristo, haz que tengamos un amor tan grande como el tuyo, dispuestos a entregar el perdón y la propia vida por los hermanos en el mundo entero y por el anuncio del Evangelio de salvación. Amén. Peque, Señor, ten misericordia de mí, que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Décima tercera estación, Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de María Santísima. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y el sufrimiento de su Santísima Madre al pie de la Santa Cruz. Obra de misericordia, orar a Dios por vivos y muertos. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Te pedimos por todos los difuntos, familiares y amigos, y por aquellos que han muerto en pecado, para que tú los acojas en tu reino. Amén. Peque, Señor, ten misericordia de mí, que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Décima cuarta estación.
Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y el sufrimiento de María Santísima al pie de la Santa Cruz. Obra de misericordia, enterrar a los muertos. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar, y lo pusieron en un sepulcro nuevo. Oh buen Jesús, mira con misericordia las almas de nuestros queridos difuntos y concédeles gozar del eterno descanso de tu infinito amor. Amén. Pequé, Señor, ten misericordia de mí. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Oración de protección. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, en su soberbia, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan vagando por el mundo. Amén. Santo ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, cuando yo muera, recibid en vuestros brazos el alma mía. Amén. Señor Jesús, derrama tu santa bendición sobre todos los hermanos que hoy hemos ofrecido la hora de la misericordia. Antes de la bendición, invitamos a nuestros suscriptores esta noche a las 7 de la noche, hora de Colombia, para que iniciemos el proyecto de Familia de Dios, del que hemos hablado desde hace algunos años. Vamos a tratar de iniciar una lectura meditada comunitaria de la Palabra de Dios los martes de 7 a 8 de la noche en nuestra franja Crecer en el Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Siembren viento y cosecharán tempestades, dice aquí la palabra hoy en el libro del profeta Oseas. Continúa la palabra advirtiéndole al reino del norte que perderían todo. Ya vimos la insistencia del Señor la semana pasada con el profeta Amós a estas mismas personas. No hicieron caso. Tiempo después envió a este, al profeta Oseas. Tampoco hicieron caso. Pero este profeta Oseas intenta otra estrategia, o mejor, Dios a través de él. La semana pasada la estrategia de Amós era mostrarle al pueblo su idolatría y su pecado de injusticia social. Pero en esta semana veremos que el profeta Oseas intenta mostrarle al pueblo el amor de Dios y que ese amor no lo podemos defraudar de esa manera. Siembren viento y cosecharán tempestades. Es la advertencia que también nos dirige el Señor en este día a todos nosotros que a veces ponemos nuestro empeño en las cosas del mundo, del demonio y de la carne. Por eso, fijémonos muy bien dónde ponemos nuestro esfuerzo, a qué cosas le dedicamos nuestro tiempo, de qué manera invertimos lo que tenemos de vida, porque aquí claramente entendemos que si nosotros nos dedicamos a las obras de la carne, cosecharemos la muerte. La palabra nos recuerda también ese pecado de idolatría y le dice a Samaría que ese becerro
será destruido. ¿Cuál becerro? Era el ídolo que ellos tenían allá. Ellos hicieron un templo, pusieron allá un becerro, yo no sé de qué material, normalmente eran de oro o de plata, y lo adoraban y le ofrecían sacrificios, incluso sacrificios humanos. Ese era el ídolo. Bueno, si hoy el Señor nos mirara al corazón y nos dirige también esta profecía, ¿qué nos dirá? En vez de la palabra becerro, ¿cuál sería la palabra del ídolo de cada uno de nosotros? ¿Cuál sería? Tal vez no estamos adorando becerros, pero algunos adoran estrellas, otros adoran el tabaco, otros adoran el gato chino que llama plata, otros adoran el dinero, la fama, el poder, sus propios criterios, bueno, cosas materiales en general, o simplemente su propia imagen. Pero miremos que el Señor, cuando lanza esa advertencia contra Samaria, también nos dice a nosotros, bueno, mira, tu ídolo tiene que ser destruido. Esta es la cuestión. El ídolo tiene que ser destruido para que reine Dios. Si nosotros estamos apegados a ese ídolo, vamos a sufrir bastante, porque todos los ídolos serán destruidos. Solamente Dios puede reinar. Y si a nosotros algo en la vida nos lastima bastante, una de dos: o había un amor verdadero, o había un ídolo verdadero. Solamente cada uno en su conciencia sabe cuándo ha suplantado el lugar de Dios. Por eso la palabra también insiste, diciéndole al pueblo: mira, tú ofreces unos sacrificios que no pueden ser aceptados. ¿Por qué? Porque este pueblo los estaba ofreciendo al ídolo. Y entonces lo mismo nos dice hoy el Señor. Pongamos el siguiente ejemplo. Un deportista sale todas las mañanas de madrugada antes de salir el sol a entrenar para su campeonato. Y entrena sagradamente, religiosamente, todos los días con mucho esfuerzo. A eso le dedica su vida entera. Y luego empieza a pedirle a Dios que le ayude a ganar el campeonato. Tal vez se lastima en un entrenamiento y empieza a suplicarle a Dios que le sane para poder ganar el campeonato. Pero resulta que este atleta puso todo su esfuerzo en su campeonato. A Dios nunca le dedicó ni siquiera una misa dominical. O si lo hacía, eran esas misas en donde la gente está más afuera que aquí en el templo. Entonces no vale de nada. ¿Qué creen que Dios le tendrá que decir a esa persona que solo le pide, pero para sus propios intereses? Se arrima y le pide: ayúdame, Dios, para yo tener lo que quiero, para yo ganar lo que quiero ganar. Ayúdame para que se cumplan mis deseos. ¿Acaso Dios es el genio de la lámpara de Aladino? Venimos y frotamos los pies de Santa Marta y ¡tas!, aparecen los balotos, los chances, las loterías en la casa. Así no funciona, de ninguna manera, porque estamos adorando un ídolo y a veces ese ídolo somos nosotros mismos. Pero ¿cuál es el final de los ídolos? Deben ser destruidos. Y entonces también solamente tenemos dos opciones. O esperamos a que Dios los destruya por nosotros, cosa que va a doler bastante, o empezamos a hacer un trabajo serio de conversión, buscar esos ídolos en el corazón y nosotros mismos empezar a sacarlos. Y que Dios nos ayude con el que no podamos nosotros, pues por intención y trabajo espiritual, quitar de la centralidad del corazón y del alma. ¿Es Dios quien lo logra? Claro que sí, pero nuestro trabajo y empeño aporta a la causa, por supuesto. Entonces solamente están esos dos caminos. De ahí que el Evangelio de hoy nos diga entonces que la gente acusaba a Jesús, que echaba al demonio con el poder del príncipe o del jefe de los demonios, con el poder de Belzebub. Ese mismo demonio que adoraban en Samaria con figura de becerro, a propósito. Entonces, claro, querían mostrar
o hacerle meter terror a la gente diciendo que Jesús venía de parte de esos ídolos extranjeros, como lo llamaban Jesús de Nazaret, el Galileo, el del norte. Allá en el norte estaba Samaria con todos sus ídolos. Por eso decían, este viene de allá, este viene a proclamar quién sabe qué cosas acá. Le metían terror a la gente y entonces decían, este expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Todo porque curó a un endemoniado mudo, que llevaba mudo años. Y en el momento en que Jesús lo cura, pues también sale el demonio y el hombre vuelve a hablar. Entonces miren que el milagro de Jesús es acercarse a la humanidad para que no siga sometida por el engaño del pecado. El engaño del pecado nos hace mudos como este endemoniado. Impide que le dirijamos a Dios una oración auténtica, una ofrenda verdadera y agradable para Él. Nos deja totalmente confundidos. Por eso la sanación del endemoniado mudo. Por eso esta confusión de estos fariseos. No quieren aceptar el cambio que trae Jesús. No quieren aceptar el mensaje de la salvación porque estaban muy agarraditos de su ídolo principal, que era el poder. Entonces, hermanos, es una palabra que nos ayuda hoy a evaluar la situación del corazón, a evaluar de qué manera estamos luchando contra esos ídolos para que no se apoderen de nosotros y a evaluar el hecho de la presencia de Jesús en la vida. Esta gente decía que estaba endemoniado, creían que Jesús hacía un mal, pero en realidad hacía un bien. A veces tenemos que sufrir para podernos liberar, sobre todo en la mente, de aquellas ideas que nos llevan al pecado. Por eso encomendémosle al Señor nuestro trabajo espiritual y pidámosle fortaleza y gracia para que nosotros mismos, con nuestro esfuerzo de conversión, empecemos a sacar esos ídolos y a darle a cada cosa el lugar que le corresponde, como dijo Jesús también, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.